¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de CDMX 2024. El día de hoy, pues ya sabemos, están corriendo las campañas a jefatura de gobierno, pero queremos entrarle al análisis de lo que fue el primer debate chilango de jefes de candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México entre Salomón Chertorivsky de Movimiento Ciudadano, Clara Brugada de Morena y Santiago Taboada de la Alianza Va por la Ciudad de México. Pero pues para iniciar, como siempre, está aquí Alberto Cuenca, que estuvo ahí presente en ese foro de debate y que sería muy bueno que además de que nos saludes, Alberto, pues nos empieces platicando qué viste ahí desde la llegada. Fue como todos los debates de que llevan a sus acarreados, a sus porras, a sus invitados especiales, el ánimo de cada quien, todo lo que no pudimos ver, los que no estuvimos ahí en el lugar de los hechos, todo lo que ocurre en estos debates y que nos perdemos los que nos quedamos de espectadores. Claro que sí, hola Luis, amigas, amigos de Capital CDMX, gracias por vernos pues en esta transmisión de CDMX 2024 y como dices, hay mucha carnita atrás de todo esto que se ve en la pantalla. Primero, pues unas instalaciones de MBS con un amplio operativo de seguridad, vallas de la policía, la lateral del circuito interior cerrada. Porque había contingentes, yo a los que vi fueron contingentes de Morena. Decían compañeros que también había algunos contingentes del PAN, yo no los vi. Yo solo vi a los de Morena que desde temprano estaban ahí, en la lateral del circuito interior, gritando porras a favor de Clara. No estaban muy cerca de la entrada principal por donde entramos la prensa y donde entraron los vehículos de los candidatos y de los invitados. Estaban como a unos 100 metros de esa entrada. Lo que me llamó la atención, me lo dijo alguien del equipo de Brugada, es que esos contingentes de Morena llegaron desde las 9 de la mañana. Imagínate, desde las 9 de la mañana ya estaban ahí, pues algunos convocados a esa hora por sus líderes. 12 horas de estar ahí de pie, o pues estar tratando de pasar el tiempo. Espero que por lo menos les hayan pagado bien a los acarreados. Pues, de otra manera no se puede explicar cómo estuvieron ahí. De los primeros candidatos en llegar, el primero fue Salomón Chertorivsky, que llegó con su esposa. Después llegó también, a los 15 minutos, Santiago Taboada, también con su pareja. Y pues alrededor de las 7 de la noche, sola, llegó Clara Brugada. No llegó acompañada de nadie más, ella entró sola. El Instituto Electoral dispuso como de una pasarela, como un tipo alfombra roja sin alfombra, para que cada candidato pues caminara y los fotógrafos, los camarógrafos pudieron hacer su trabajo, tomar algunas imágenes de la llegada de los aspirantes. Solo Clara Brugada y Salomón Chertorivsky dieron declaraciones a la prensa en su arribo, diciéndose que iban a ganar el debate. Santiago Taboada no lo hizo, me pareció un error, y que Santiago Taboada no aprovechara pues ese momento de reflectores para mandar un mensaje contundente. Pero bueno, pues cada quien su estrategia. También en las distintas oficinas de MBS se dispusieron áreas para que cada grupo de invitados de los candidatos pudiera estar, permanecer ahí mientras se desarrollaba el debate. Un área para la coalición de la 4T, donde vimos ahí a gente como Mario Delgado, a Marcelo Ebrard, a Alejandro Encinas. No, del otro lado, del lado de la coalición de opositora, pues estuvieron ahí muy cómodos tomando café, canapés, fruta o vasitos de pepino y de zanahoria, ¿no? A los candidatos, a los dirigentes del PRD, Jesús Zambrano, a Marco Cortés del PAN, en fin, y del otro lado, con Salomón Chertorivsky, quien se llevó los reflectores, incluso más que el propio Cherto, fue Sandra Cuevas. Cuando Sandra Cuevas llegó, pues los medios parecía que se hubieran visto que llegara algún otro candidato, ¿no? Que hubiera llegado Xóchitl, ¿quién llegó? Porque todos los medios se alborotan mucho cuando ven a Sandra Cuevas. La verdad es que yo no me creo la idea de que sea, pues, alguien a quien tomar en cuenta, ¿no? Es un experimento político mal hecho.
un tipo de Frankenstein al que de verdad no tendríamos que darle mucha importancia. Pero bueno, los compañeros sí se la creen, ¿no? Entonces, pues, así se fue desarrollando el ambiente hasta que dieron las 8 y comenzó el debate que todos vimos en las transmisiones. Muy bien, pues muy interesante ahí. Yo diría nada más también algo que se, bueno, que se pudo notar ya después fue lo de la ausencia, ¿no? De Omar García Harfuch, quizá importante porque sí estuvieron ahí los acompañantes de la fórmula del Senado, tanto de Morena, bueno, en el caso de Morena, solo Ernestina Godoy, pero la alianza sí llevaba a su fórmula y como dices, pues Salomón llevaba también a su fórmula Alejandra Sandra Cuevas. De respaldo, Efectivamente. que son, si bien son cargos federales, pero como juegan y van por la capital, tienen presencia y es el principal activo de Morena, ¿no? Omar García Harfuch. Quiero pensar que fue porque le dio influenza, ¿no? Este martes salió con un mensaje en redes sociales de que había salido positivo de influenza. Quiero pensar que por eso no estuvo el domingo en el debate y no estuvo con Claudia Sheinbaum ni con Clara Brugada en la gira que hizo la candidata presidencial por Azcapotzalco, Miguel Hidalgo. Mejor tiene que ver la influenza, muy conveniente, ¿no? De repente para algunos enfermarse. Muy mala suerte que se haya enfermado en este primer debate y haya dejado a Clara solita, como es que llegó. Pero bueno, vamos a entrarle a la parte del debate. Vamos a ver algunos videos, yo creo, para que tengamos como una noción de, yo diría, de lo más relevante de lo que hubo. Y ya, pues, hacemos el comentario de que me gustaría más de quién ganó, porque siempre o los tres ya se dijeron ganadores. Más bien, ¿quién perdió? Porque creo que sí hay elementos para poder decir quién perdió con base en lo que llevamos de contienda y de lo que se esperaba, ¿no? O de las expectativas que se tenían para este primer debate chilango. Vamos a ver el primer video, que es el de los dos iban dispuestos a atacar, ¿no? Tanto Clara como Santiago, y vamos a ver el ataque que lanzó Santiago Taboada, que diría yo es el más fuerte porque fue revelar algo que además Clara ya tuvo que salir a justificar o decir, pero en primera instancia a decir, pues sí es información verdadera. Vamos a ver este video. Pues vamos a hablar de cómo te hiciste de un inmueble por 330 pesos. Por cierto, que no lo declaraste. ¡Qué negociazo! Nos hubiera encantado que todos en la ciudad pudiéramos tener un inmueble de 152 metros cuadrados por 339 pesos. Tú tienes una foto, esa foto tú quisieras que fuera, pero esta va a ser cuando tome protesta en el Congreso de la ciudad, porque voy a ser el jefe de gobierno de esta ciudad. Pues, ¿qué te parece, Alberto? Ese fue, diría yo, el ataque más certero de Santiago Taboada. De Clara, yo no vi, sí vi muchos ataques, pero solo de lo verbales, ¿no? De lo que ya se había venido diciendo, señalando por parte de la 4T, pero no con un documento sólido y algo nuevo, ¿no? Algo que no trascendiera. Sí, pues yo creo que de entrada el lenguaje no verbal, Clara Brugada, cuando le exhibe Santiago Taboada el folio real de esa propiedad y la cámara toma el rostro de Clara Brugada, pues de sorpresa, pues, yo diría que ha estado un poco de preocupación. Porque además el debate nunca es solo el debate, ¿no? Siempre es el post-debate. Lo que ocurre después del debate también deriva de quién lo ganó, quién lo perdió. Y yo creo que aquí, en esta parte, puedo asegurar que lo pierde Clara, porque tiene que salir a hacer control de daño. Primero en una declaración, en el Monumento a la Revolución, donde acompañó a Claudia Sheinbaum, que presentó su proyecto energético. Ahí, en una primera declaración, Clara Brugada sale a decir que la referencia que hace Taboada es de un pago que ella hizo hace 2 décadas, 3 décadas, para regularizar el predio. Es un lote de 160 metros cuadrados en San Miguel Totón. Eso es a lo que se refería Taboada, ¿no? Y que ya después, sí estaba en su declaración patrimonial, pero ya después se quedó corregido y ya.
Lo atribuye a un error de la declaración patrimonial que hizo hace ya 3 décadas. Y luego, por la tarde, su equipo de prensa manda una tarjeta informativa, pues precisando cosas que Clara Brugada no pudo decir en la entrevista, ¿no? Diciendo que efectivamente fue una regularización ante lo que era la Coret, que no hay ninguna irregularidad, que ella no es igual a Taboada. Cuando tú tienes que salir a hacer control de daños, es porque el tema sí está impactando, ¿no? Porque además sale una nota del periódico Reforma diciendo que el registro público de la propiedad sí reconoce el folio real que exhibió Santiago Taboada. Entonces ahí ya se le abrió a Clara Brugada un frente que le estaba haciendo daño y que seguramente le va a seguir haciendo daño, pues, 2 días más. Y eso, pues todos sabemos en política y en medios, que cuando pues tienes que salir a aclarar, a puntualizar, pues a hacer control de daños, es que perdiste la jugada, ¿no? Y aquí Clara perdió efectivamente esa jugada. Sí, yo creo que Clara quedó tocada, ya le mancharon su plumaje. Y vamos a ver este otro video de otro ataque que también le traía preparado Santiago Taboada. El único Chilango Moment fue para tus contratistas. ¿Te suena Keops? Fuego Nuevo, Building Games. Más de 100 millones de pesos se facturaron, se traspasaron. Por cierto, son tus constructores famosos por las utopías. Y uno de ellos, si mal no recuerdo, es el alcalde actual de Iztapalapa, uno de los principales socios. Para ellos sí hubo desarrollo económico, pero no hubo desarrollo económico para las vecinas y los vecinos de Iztapalapa. Esta ciudad requiere un cambio urgente. Se les acabó el tiempo. Y pues así atacó Santiago Taboada, que como decíamos, pues él sí se cargó de pruebas, ¿no? Y creo que aprovechó algo importante que era empezar a señalar a Clara también por actos de corrupción o fraudes que tiene dentro de su gobierno, dentro de su gestión, que era algo en lo que ella se había mantenido hasta cierto punto limpia, ¿no? Presumiendo honestidad. Y pues ya vino Santiago Taboada con pruebas, como ya vimos, fidedignas, donde ella tiene que aceptar. Y este tema creo que será algo que podría crecer y que le toca algo muy importante, que es lo de sus famosas utopías, ¿no? Le dice, utopía sí, pero que has beneficiado a tus cercanos, incluido el hoy alcalde de Iztapalapa. Así es. Bueno, fíjate que este tema no está nuevo, el de los proveedores, los contratistas de las utopías, ya se había ventilado en el Congreso Capitalino, pero como en el Congreso Capitalino el debate es tan bajo y pues se pierden las cosas, ¿no? Los diputados del PAN en la tribuna en su momento ya habían acusado que pues colaboradores de Clara eran los dueños de empresas contratadas por Clara para hacer las utopías. Estas firmas como Keops, Fuego Nuevo, ¿no? Y que el alcalde interino, que ya quedó en Iztapalapa, pues está encabezando una de esas empresas. Pero pues ahora Taboada lo retoma en el debate y, como tú dices, le mancha el plumaje a Clara Brugada. Y lo hace con una estrategia de tirar varios dardos de distinto momento, ¿no? Yo creo que Taboada traía muy preparada la estrategia de en qué momento sacar cada cosa para desarticular los argumentos y las propuestas de Clara. Porque Clara dice, yo fui la que más propuestas hice en el debate. Hice más de 50 propuestas. Puede ser que las haya hecho, pero todos esas cosas que dijo quedan desdibujadas por lo que le exhibe el candidato de la oposición. Todo lo que ella pudo haber dicho, enarbolado, argumentado, queda en un segundo término y es ahí donde ella no gana. Sí, y pues vamos a ver cómo fue el cierre de los dos para darnos una idea de quizá donde ya resumieron este debate que se caracterizó por posturas totalmente antagónicas e irreconciliables. Vamos a verlo. Ni que todos fuéramos como tú.
Santiago. Yo no tengo ni siquiera denuncia. Tú tienes investigación y tienes activa una en contra. Hoy ustedes han escuchado dos visiones diferentes para esta ciudad. La visión de los que solo atacan, mienten y calumnian porque quieren ganar a toda costa, porque van perdiendo y porque solo tienen cabeza para sus negocios, para sus intereses. Miren, les voy a poner el ejemplo del candidato Taboada. En 2016 adquirió un crédito de 5 millones para una casa. 4 años después, siendo alcalde, la pagó y la revendió a un proveedor de la alcaldía a su triple valor original. ¿Cómo se llama esto? ¿Se llama corrupción? ¿Se llama Taboada Gate? Ese es Santiago Taboada. O simplemente, como me han dicho algunos empresarios de la Benito Juárez, Santiago Tajada. Ese es el cártel inmobiliario. Con la verdad, ni tú, ni Ernestina, ni el jefe de gobierno pudieron probarme absolutamente nada. Ustedes querían sacarme de la contienda y aquí estoy. Ya te alcancé y te rebasé y te voy a ganar el 2 de junio. En este debate quedó claro el dilema. Mi proyecto de resultados y propuestas, porque gobernamos los mismos 6 años. Y pregúntenle a la gente que vive ahí cómo quiere vivir los próximos 6 años. En esta elección se definen los próximos gobiernos y el futuro del país y de la ciudad. Por eso, junto con Xóchitl Gálvez, voy a construir una ciudad de oportunidades. ¿Cuál será esa ciudad de oportunidades en la que no importa dónde nazcas, en qué parte de la ciudad vivas, cuál sea tu condición económica, vas a tener los mejores servicios públicos? Porque yo ya lo hice y te lo garantizo. Durante el gobierno de Morena, los derechos solo quedaron en el papel, porque no están en tu casa ni en tu familia. Abres la llave y no sale agua. Te subes al transporte público y no llegas. Vas al servicio médico y te lo niegan. Cuando yo sea jefe de gobierno, los derechos van a estar en tu vida diaria, porque te voy a garantizar los mejores servicios públicos que ha tenido la ciudad. Porque una ciudad de oportunidades sí es aspirar. Aspirar a vivir mejor, a borrar esas fronteras. Por eso en esta elección le pido a la ciudadanía, a ti que estás viendo el debate, que te organices, que salgas a defender la democracia, el futuro y la Ciudad de México. Vamos a ganar esta elección. Nos quedan menos de 80 días. Actívate, ya se van. El cambio viene. Pues ahí está, así cierran este debate, totalmente confrontados, ella usando el tema del cártel inmobiliario, diciéndole, tú deberías estar, sin decírselo, ¿no? Porque le faltó decirlo, ¿no? Tú deberías estar en la cárcel, ¿no? No aquí sentado, que incluso creo que hubiera sido una muy buena frase de Clara Brugada, ¿no? Decirle, tú deberías estar tras las rejas, no aquí. Eres un sinvergüenza, algo así, ¿no? En ese ritmo de ataque que traía, pero siento que Clara, empezó atacando desde el primer momento, pero no sé si el tono de la voz que venía medio enferma no le ayudaba, o le hace falta también más tablas para debatir, ¿no? El saber cuándo tener énfasis, el tener frases concretas que lo señalen para que ese debate fluya, no todo, se veía Clara leyendo todo, ¿no? Parecía que traía tarjetitas ahí de sus asesores y decía, me acuerdo que tenía que decir y lo leía, ¿no? En lugar de esa frescura que se da cuando estás debatiendo con alguien, ¿no? Contraponiendo, que te dice alguien, oye, eres un ladrón corrupto, ¿no? Y entonces tú le respondes y tú eres, ¿no? O sea, esa parte como que siento que ahí se le fue mucho a Clara. Y ahí le responde bien Taboada, ¿no? Diciéndole, pues así me querías ver tú y tu fiscal y el jefe de gobierno, pero aquí estoy, ya te alcancé y te voy a ganar, ¿no? O sea, más contundente esa respuesta, pero así fue como cerraron este debate, que como dices, las propuestas yo creo que sí hubo muchas, se perdieron, ¿no? Quedaron totalmente perdidas porque pues ganó esta intención. Y aquí es donde yo creo que ya vale la pena que le entremos al quién perdió. Y ahí yo sí pongo varias cosas sobre la mesa. La primera es, Clara Brugada nos ha dicho que trae 15 puntos de ventaja. Y lo que nosotros que conocemos de política y de asuntos electorales,
Sabemos que siempre el puntero llega al debate sereno, sobrio, tranquilo, se presenta, hace propuestas, incluso hasta se atreve a ignorar mucho las quejas, los ataques, porque dice, yo voy adelante, no me distraigo y me dirijo a ti, elector, para que me digas, para que refrendes ese compromiso que ya traigo y que me estás dando en las encuestas, lo refrendes, salgamos airosos. Pero yo vi una Clara Brugada que le dieron la palabra antes de decir soy Clara, casi casi antes de decir soy Clara Brugada, se lanzó a atacar al adversario, ¿no? Hasta parecía que el rival a vencer era Santiago Taboada y no ella. Esa fue la impresión que a mí me dio y creo que es un punto que la debilita porque pues tira esta narrativa que ellos han venido sembrando de que traen 15 puntos arriba, que van ganando, que van a arrasar. Y eso sumado a muchos otros factores que vemos de la división interna en Morena, pues más bien lo que sí nos confirman es que sí está distanciado con Claudia, que le cuesta trabajo la unidad con personajes incluso importantes como Harfuch, y que sí se siente ella como que por lo menos Santiago Taboada le va pisando ahí los talones, y esa fue su reacción de salir a la confrontación, incluso a la descalificación, con esto de decirle Santiago Tajada, ¿no? Que nos puede parecer algo gracioso, pero no deja de ser una descalificación en la que quizá faltó carne, argumento, sustento, ¿no? Que dijera, eres Santiago Tajada por esto, por esto, por esto y por esto, y aquí están las pruebas, mira, de este empresario que me dijo que tú eres el de los moches, etcétera, ¿no? Pero simplemente caer en la descalificación de, te dicen Santiago Tajada por hacerlo chistoso, pero sin carne, ¿no? Sin sustento, porque ahí es cuando ya se pierde la calidad de un debate, porque no vemos contraste de ideas y argumentos, sino solo la descalificación fácil, ¿no? Y creo que eso era todo lo que traía, y por esa parte yo veo que Clara Brugada, pues si bien salió librada, ¿no? De los ataques, medianamente porque se quedó callada, ¿no? Todo eso que ha dicho días después, creo que lo tuvo que soportar en el momento, ¿no? En el momento de decirle, no, 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 a ver, te equivocas, esa imagen que sacas es falsa, ¿no? O es real esa imagen, pero te voy a explicar, mira, porque no conoces Iztapalapa, por ejemplo, ¿no? Porque se ve que no conoces Iztapalapa y te voy a explicar, esto funciona así, pa, 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 y eso es falso, y aquí lo dejo y mientes, ¿no? O sea, esa parte no la vimos ahí, como que, como dices, se quedó así de, uy, ya me cacharon, ¿no? Porque es algo que además no ha presentado en sus declaraciones patrimoniales. Y por esas dos partes, yo creo que Clara sale pues perdiendo el debate porque es la puntera, se presume como la puntera, y tendría que haberse ido limpia, con el plumaje limpio, y diciéndoles, pues ahí se ven perdedores, ¿no? Yo sigo adelante y traigo una ventaja que no les va a dar tiempo para alcanzar. Por esa parte, yo creo que sí salió ella muy debilitada y porque sus propuestas tampoco brillaron, ¿no? No hubo una sola propuesta que dijeras, ah, Clara, trae esta gran propuesta, ¿no? Como dice, el tema yo creo que más importante es el metro y fue la única que no habló del metro, ¿no? Algo tan importante para los capitalinos como el metro, ella mejor, ¿no? Tampoco presumió ni mostró mucho de los logros de la 4T y creo que eso también es una gran debilidad. De hecho, Martí Batres respondió mejor cuando salió en su conferencia a decir, ay, como me aludieron, entonces algo aquí, usted no se puede meter, pero pues él como no conoce la ley ni nada, salió a decir puras mentiras y ahí les va, ¿no? Y voy a estar toda la semana diciendo, respondiendo las mentiras, pero salió con más datos él, ¿no? A corregir, a ver, eso no es así, esto no es así, y creo que ahí Martí Batres, pues lo único que está evidenciando es que Clara no iba bien preparada al debate, y no solo no iba bien preparada al debate, sino que también desconoce gran parte de los logros del gobierno de Claudia Sheinbaum, e incluso hasta de Martí, como que no está muy familiarizada con esta administración, porque pudo haber respondido de mejor manera a todos los ataques que lanzó Santiago Taboada. Pues bueno, si acabas de decir algo bien importante. No, el hecho de que haya tenido que salir Martí quiere decir que Clara salió incompleta.
sea, de que Clara debió haber dicho lo que Martí tuvo que salir a decir al final, ¿no? O sea, casi casi es como la hago de vocero, ¿no? Porque lo que la candidata quiso decir y no dijo es tal cosa. Martí ha de haber estado Por otra muy parte, enojado el día del debate, viendo la pantalla así de Clara. de Dile hecho, en eso. la conferencia de Martí lo dice, cuando Santiago dice que no se hicieron obras públicas, Martí dice, eso sí me enojó, ¿no? O sea, Martí se ha de haber estado, pues, con el hígado retorcido, ¿no? Eso por un lado. Por otro, yo creo que Clara saca algunas buenas cosas, pero le faltó tiempo para insistir en ellas. No lo dijo a tiempo, no tuvo el timing adecuado. Esa parte donde le dice Santiago tajada, se me hace muy bueno, ¿no? Hubiera quedado en el imaginario colectivo lo de Santiago tajada, pero lo menciona solo una vez y hasta el final, ya al cierre. Es para que desde el inicio, desde la primera intervención, le hubiera dicho Santiago tajada. Y siempre, todos los 90 minutos del debate, Santiago tajada, Santiago tajada. Vas a ver cómo eso lo hubiera recordado la gente todo el tiempo. Pero no, Taboada llegó como con el síndrome, la fórmula del sartén. A todos se le resbaló, porque Clara también lo atacó con el tema de un departamento que Taboada compró con un crédito de 5 millones de pesos, y que después ya como alcalde en Benito Juárez terminó de liquidar el crédito, y no solo lo liquidó, sino que se lo revendió a un proveedor en 15 millones de pesos. Eso es para que Clara lo hubiera podido explotar más, porque ese tema lo trae la Fiscalía General de la República, que es una investigación que inició desde el año 2016 por lavado de dinero. O sea, Clara pudo haber explotado ese tema más, le hubiera podido decir a Santiago, cuídate porque la Fiscalía General te está buscando, ¿no? La Fiscalía General va por ti, porque te están investigando por lavado de dinero. No lo hizo, ¿no? Y además, tan no permeó que pues ese tema no le afecta hoy a Taboada. Nadie se acuerda que Clara sacó ese tema de un departamento de 5 millones de pesos. O sea, permeó el otro, lo del inmueble por 330 pesos. Entonces, Clara no supo insistir, no supo atacar el lado vulnerable de Taboada. Taboada tiene, como Clara es la candidata del oficialismo, pues Taboada tiene muchos elementos para criticar, no solo a Clara, sino al gobierno y al proyecto político que ella representa. Decir, a mí no se me va a caer el metro, ustedes son unos ineptos por esto y por esto y por lo otro. La gente se lo va a creer, que la gente que viaja en el metro, la gente que no tiene agua en distintas zonas de la ciudad, pues claro que lo va a creer porque es una realidad, ¿no? Porque vivimos en una ciudad caótica e insegura. Eso no lo pueden ocultar por más que insistan y salga el jefe de gobierno en conferencias de prensa a hablarnos de una realidad, de un mundo alterno que no existe. Entonces, Taboada tiene y va a tener muchos elementos para atacar a Clara. Clara parece que se le está acabando, se le está chamuscando demasiado pronto el argumento del cártel inmobiliario, porque solo permea en la 4T ese argumento, pero hacia afuera, hacia la sociedad, no significa mucho que tú hables del cártel inmobiliario. Seguramente no lo entienden o no les importa, ¿no? Entonces, Clara tendría que salir con algo escandaloso, como que Santiago Taboada tiene propiedades en Dubái o en las Bahamas, o tiene una cuenta secreta, no sé, en algún paraíso fiscal. Pero si no, va a ser muy difícil que de aquí en adelante gane los debates. Que, por cierto, por los temas del segundo y tercer debate, a Clara le conviene mucho. El segundo debate va a ser sobre transparencia y corrupción. Y el tercer debate va a ser sobre la planeación inmobiliaria. Son temas que pues, vendrían muy bien a ella pues, por esta estrategia que trae de atacar al PAN y a Santiago Taboada. Pero pues, a ver si se recupera. Y yo creo que va a ser muy importante que valore bien los temas y las pruebas.
porque no se trata nada más de ir a descalificar. Creo que sí tiene mucha valía el decir algo, y como pasó con Taboada, sacó ahí una prueba y que después se confirma y es ella la que tiene que salir a decir, no, bueno, o sea, sí me atraparon ahí en la jugada, ¿no? Eso ya se convierte en un punto a favor de Taboada y por eso sale más fortalecido del debate. Y en el caso de Clara, fíjate que hace un tema importante, que es lo de, pues sí, esta lejanía con Claudia Sheinbaum, que también la felicitó así de compromiso, ¿no? Felicidades, Clara, ¿no? No me preocupé mucho por tu debate, porque además, sabiendo cómo es Claudia, pudo haber sacado un tuit casi casi como el de Martín, ¿no? De defendiéndola, ¿no? De Clara, eres la mejor, y esos corruptos no van a llegar, y no, o sea, nada, ¿no? Sí. Y ojo, también llamó la atención que Santiago no mencionó a Claudia, ¿no? O sea, habló muy mal y pestes de la 4T o de la gestión de la ciudad, pero nunca menciona a Claudia, ¿no? Así como de esquivando un poco ahí mencionar a Claudia, por lo menos es interesante, ¿no? Que no haya dicho, porque antes incluso si sí era más un discurso como de la jefa de gobierno, porque Sheinbaum, ¿no? O sea, y aquí fue así de, pues, pareciera que Sheinbaum no existe, ¿no? Que no gobernó la Ciudad de México y se lanza más bien contra esa parte. Y la otra, pues incluso hay cosas que no le ayudan a la narrativa de la 4T, como esta defensa de Martí por su coraje que le hizo pasar Santiago en el debate, de además de que lo van a denunciar por precisamente estarse metiendo a un proceso que no le corresponde y que seguramente si tenemos un instituto apegado al Estado de Derecho, tiene que sancionar a Martí Batres, incluso pedirle que baje esas conferencias que está dando para decir, a ver, el debate, yo voy a responder. Eso no lo puede hacer un jefe de gobierno, no tendría por qué meter, tendría que estar cuidando el proceso y ser el que pusiera el ejemplo de una elección democrática. Pero no solo eso, a mí sí me parece tragicómico que por tratar de defender una parte, te friegas otra parte de tus virtudes, ¿no? O sea, él se la pasa haciendo informes cada mes para decirnos que la ciudad va muy bien y que va muy bien, particularmente en seguridad. Y con tal de responderle a Taboada, sale y dice, Benito Juárez sí es insegura, ¿no? O sea, dices, o sea, ¿cómo? Pues, y entonces la pregunta es a Martí, oye, ¿y quién es el que se tiene que hacer cargo de la seguridad? Oh, pues el jefe de gobierno, ok, entonces estás admitiendo que la seguridad en la ciudad no va bien, o sea, ya no te entiendo, ¿no? Por un lado me dices que vamos muy bien, y luego, no, 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 Benito Juárez sí es bien insegura, y dices, o sea, ¿qué pasa? No te entiendo, ¿no? Incluso están como que muy enredados en esos temas, y pues sí, para los siguientes debates va a ser muy importante ver cómo manejan el tema del metro, el tema de la seguridad, el tema de la extorsión, temas que Morena va a tener que trabajar o cómo mandar un buen mensaje, que la gente no, que la gente te crea. Porque ¿qué le puedes Claro. decir? ¿Qué le puedes prometer desde el gobierno para mejorar el metro si no lo has hecho en 5 años? Además es bien curioso que Martí Batres, como dices, salga a hablar de que Benito Juárez es la tercera más insegura de la ciudad. En primer lugar pone a Cuauhtémoc, pero no menciona que en segundo lugar está la Benito Juárez, perdón, la Venustiano Carranza, ¿no? Una alcaldía gobernada por aliados de Morena. Y luego dice que la alcaldía más segura es Milpalta. Sí, o sea, si lo pones a por 100.000 habitantes, pues sí, ¿no? O sea, Milpalta, ¿cuánta es su población? Es una alcaldía rural. O sea, pues obvio. Y no menciona que la quinta más segura es la alcaldía Álvaro Obregón, ¿no? Gobernada por López. O sea, dicen cosas que solo les conviene y que solo ellos se creen. Pero lo peor es que lo están haciendo, lo dicen con recursos públicos. El jefe de gobierno convoca conferencias, pues en su representación de jefe de gobierno, en la sede del gobierno. Pero pues ya sabemos cómo es Martí Batres, ¿no? Le importa muy poco la ley, al diablo las instituciones. Sí, es un porro. Siempre lo hemos sabido que sí.
No, incluso hasta retador, ¿no? Que en sus conferencias dijo, pues a ver, hasta que no me sancionen, ¿no? Hasta que no me sancionen, así como casi, casi diciéndole a los consejeros, quiero ver que se atrevan a tocarme, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí sabe que goza de impunidad, pero solito también se trompica, en sus pasos o sea, se va dando en el pie cada que trata de defender algo y va a llegar un momento en el que creo que hasta Clara le va a tener que decir, oye, compadre, no me ayudes, ¿no? No me ayudes, compadre. Así es. Pues yo no tendría más que agregar al debate de lo que es el posdebate, pero sí estoy un tanto inquieto de lo que vaya a ocurrir esta semana, porque los candidatos van a la Universidad Iberoamericana. En estos días van a estar ahí, por separado, no se van a encontrar en horarios distintos. Pero la Ibero se ha convertido en un termómetro muy interesante de lo que ocurre en la política de la ciudad y nacional, ¿no? Y lo recordamos, ¿no? Cuando fue la campaña donde contendió Enrique Peña Nieto, ¿no? El movimiento 230 surgió ahí. En las campañas del 2018, pues la Iberoamericana también, ¿sí? Su comunidad estudiantil y académica fueron particularmente incisivos en las visitas de los distintos abanderados. Yo tengo altas expectativas de lo que va a ocurrir en la Ibero, ahora que vayan pues, tanto Chertorivsky, del que hemos hablado muy poco, por cierto, y creo que si no le fue bien, tampoco le fue tan mal, se puso en el radar, ¿no? Cierto, ya apareció ahí levantando la mano, quizá con sus palomitas, ¿no? Aunque sea ahí como pidiendo que lo tomen en cuenta y hasta se hicieron memes burlones de él, así como de que nadie me quiere, todos me odian, pero me como un gusanito, ¿no? Y bueno, pues espero que, como te decía, tengo altas expectativas de lo que vaya a ocurrir en la visita de Chertorivsky, de Clara y de Santiago Taboada en el. Sí, pues ya estaremos viendo y narrando qué pasó en esas visitas a las universidades que serán, claro, incluso determinantes para el ánimo electoral del 2 de junio. Y en el caso de Chertorivsky, yo suelo decir, ha desaprovechado, creo que su oportunidad de colocarse desde hace tiempo como una opción viable para que se vaya todo a tercios y ha permitido justo incluso con esto de las palomitas. Porque yo el pulso que llegué a tomar de mucha gente que no está casi nada familiarizada con la política, que de hecho ni ven casi los debates, nomás así como de, a ver, su lectura estuvo muy aburrido y por otra parte, pues al Cherto ni lo pelaban, ¿no? O sea, como que lo que permeó más bien fue, no lo pelaban. Entonces, sí, él mismo dice, pues, la gente misma dice, pues si ni lo pelan los candidatos, y él abonó un poco también a construir esa imagen. Pues ya menos el electorado, dice, ¿no? Pues era un moderador más ahí, ¿no? Se confundía con los moderadores. Fue buen moderador, porque aparte en medio, pues parecía el que estaba moderando la pelea. Yo siento que sí le faltó más agudeza, pero también es un personaje que pues, le costaría trabajo profundizar más allá, ¿no? Porque decir, si ataca al PAN, es decir, oye, pues, si tú trabajabas con Calderón, ¿no? Tanto chillas por el Seguro Popular y pues. Es una obra del PAN, ¿no? Y luego meterse con el PRD, ¿vale? Pues, oye, pues trabájate con Mancera, ¿no? O sea, sí trae ahí muchas debilidades para tampoco poder hablar con esa soltura de, a ver, ustedes, Morena, representan esto y esto, y ustedes, ¿no? O sea, como que muy moderado, ¿no? Así. O sea, ¿qué puede decir de la corrupción inmobiliaria, ¿no? O sea, también así de silencio, ¿no? Entonces, sí, muy acotado. Y eso creo que no le jugó a favor. Pero bueno, ya estaremos viendo en qué termina. Y ya tú dirás si prende o no prende en estos meses. Así es, y por lo pronto estar listos para lo que viene el segundo debate en un mes. Exacto. Pues vamos a darle. Así llegamos al final de CDMX 2024. Gracias por estar aquí. Gracias a Karina Salazar por la edición de este programa. Y nos vemos en la próxima emisión. Gracias, Alberto Cuenca. Hasta la próxima emisión.